Hola Pofimáticos, pues en este vídeo vamos a ver las explicaciones paso a paso del examen de test número 6, ¿vale? Al final de cada uno de los vídeos te dejaré un enlace para acceder a la solución correspondiente. Vale, la primera pregunta es muy teórica, simplemente nos preguntaba cuál de las siguientes opciones no es un sistema operativo, ¿vale? Pues bueno, la última opción es un sistema operativo inventado por mí, así que nada, esta es falsa, las demás son correctas, ¿vale? La segunda pregunta está relacionada con un atajo de teclado de Windows. Recordad que en Windows hay muchos atajos de teclado, pero los que abren herramientas o paneles dentro del sistema operativo suelen utilizar la tecla Windows, así que, bueno, la correcta sería la de Windows más E. Abre el explorador de archivos. La tercera es una pregunta práctica relacionada con Excel, así que tengo aquí el Excel con la tabla y me dice en la celda B17 hay escrita una fórmula, que la tenemos aquí, contar B3, B14, ¿vale? Pues nada, nos vamos a posicionar justamente en la celda B17 y vamos a escribir contar, abro paréntesis, y la columna de los números, de los códigos, ¿vale? El resultado que me da es 12, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es contando el número de celdas que tienen escrito un número. Hasta ahí bien. La pregunta que nos dice es, ¿qué obtengo si yo, en vez de tenerla aquí, la corto y la pego aquí? ¿Vale? Pues bueno, simplemente para hacer la prueba cortáis, le damos aquí, pegamos y si os fijáis el resultado se mantiene, con lo cual la respuesta correcta sería la 12, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo corto y pego sería igual que mover, ¿vale? Mover una fórmula de sitio, cambiarla de sitio, no altera la fórmula, sino que la va a mantener exactamente igual, ¿vale? Para moverlo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí para que veáis, en vez de cortar y pegar, podríamos seleccionar la celda y hacer clic en el borde. Fijaros que cambia el icono de este más gordito y aparecen esas cuatro flechas. Esto lo que me permite es arrastrar la fórmula y llevármela a otro sitio y las referencias no cambian. B3, B14 está, pues bueno, se que mantiene constante, se mantiene igual, ¿vale? Si yo aquí en vez de moverlo lo hubiese copiado, ¿vale? Copiar y aquí pegar, aquí sí que cambia y fijaros que la referencia me ha cambiado y se ha seleccionado la nueva columna. En este caso, como son referencias relativas, pues se han desplazado una columna hacia la derecha y me devuelve 0, ¿vale? Me devuelve 0, repasando un poquito también, porque la función contar cuenta números, no cuenta textos, ¿vale? Pues bueno, esta sería la pregunta número 3, vamos a pasar a la 4. Me dice en Excel que aparece en la celda si escribimos el número 32 y aplicamos el formato de fecha. ¿Vale? Simplemente recordamos, si yo escribo el número 1 y aquí le cambio el formato a fecha, ¿vale? Fijaros que Excel me va a poner siempre el 1 de enero del 1900, es una fecha que tiene él guardada por defecto, con lo cual si yo en vez de 1 pongo 31, me seleccionaría el 31 de enero de 1900 y si yo pongo 32, ¿qué ocurre? Pues bueno, que en principio, como el mes de enero no tiene 32 días, sino que tiene 31, pues lo que haría sería seleccionar el mes siguiente. En este caso selecciona el 1 de febrero de 1900, ¿vale? Con lo cual la correcta sería la B. Perfecto. Pregunta número 5. En Word, después de seleccionar un párrafo, ¿cuáles de estas opciones no aparecen en el menú contextual? ¿Vale? Yo tengo aquí, vamos, por ejemplo, a seleccionar unos párrafos y lo que me está diciendo es que yo seleccione un párrafo y le dé botón derecho. Si os fijáis, cortar aparece, fuente aparece, párrafo aparece, lo que no aparece es eliminar, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta sería la C. 6. En Excel, ¿cuántos decimales trae por defecto el formato moneda? Vale, nos volvemos otra vez a Excel y simplemente vamos a ponerle aquí el número 254,874 mismamente. ¿Vale? Si yo aquí aplico el formato moneda o el formato contabilidad, cualquiera de los dos nos valdría, lo que va a hacer es me lo va a redondear y me lo va a dejar con 2 decimales, con lo cual la respuesta correcta sería la C. Siguiente pregunta, en Excel, ¿qué elemento no aparecen los iconos de formato condicional? ¿Vale? El formato condicional, recordad que estaba por aquí arriba. Y aquí en conjunto de iconos tenemos por un lado semáforos para elegir, tenemos también flechas, tenemos banderitas por aquí y también tenemos estrellas un poquito más abajo, con lo cual están todos los elementos que nos comentan aquí en los 3 apartados. La 8. En Word, ¿qué función vamos a usar para crear el texto del Lorem Ipsum? ¿Vale? Recordad que este es un texto que se suele utilizar normalmente pues, a la hora de crear una página web o a la hora de crear plantillas, para no tener que andar escribiendo textos, pues escribe ese texto en latín. Pues nada, si nos vamos a Word, fijaros que yo esto lo voy a borrar, Antes he creado el texto aleatorio con rand, que te genera un texto pues, en nuestro idioma, en español, pero si yo quiero generar el texto con el lorem ipsum, lo que voy a tener que hacer es poner lorem, paréntesis, paréntesis, y le doy al enter. Y así me va a generar directamente un texto del lorem ipsum, pero 5 párrafos, ¿vale? Siguiente. 9. En Excel, volvemos otra vez a Excel, ¿vale? ¿Qué resultado obtendremos con esta función? ¿Vale? Si yo cargo directamente esta tablita, tenemos elegir 2, C2, C3, C4. Esta es muy fácil, simplemente en la función elegir lo que va a analizar es los últimos parámetros, ¿vale? En este caso sería la celda C2, C3, C4, pues de todos estos que yo pongo aquí me va a seleccionar el que ocupa la posición número 2. En este caso me va a seleccionar la celda C3, ¿vale? Y en la celda C3 que tenemos 4,6, ¿vale? Lo voy a probar aquí para que veáis que funciona. Elegir, y aquí le digo 2, C2, C3, C4, ¿vale? Estoy seleccionando esas tres celdas y va a coger directamente la que está en segunda posición, en este caso 4,6. Pregunta número 10. Esta ya es un poco más difícil. ¿Qué resultado obtendremos al aplicar esta fórmula? ¿Vale? En esta pregunta, si os fijáis, me dice si el promedio de las notas es mayor que 10, excelente, y si no, normal, ¿vale? En este caso no haría falta hacerla en Excel, pero lo vamos a hacer para que veáis. Si aquí le pongo si promedio de todas las notas, ¿vale?, es mayor que 10, quiero que me escribas excelente, y si no, quiero que me escribas normal, ¿vale? Fijaros que esto va con truco. El promedio de las notas nunca puede ser mayor que 10, ¿vale? Porque las notas, si os fijáis, son 4,6, 5,8, aparte que nunca puede superar el 10, porque el 10 es la nota máxima, ¿vale? Pero bueno, en este ejercicio justamente tampoco, ¿vale? Si os fijáis, vienen aquí numeritos, la nota siempre va a estar entre 0 y 10, la nota media, ¿vale? Entonces, excelente no va a poner nunca, y normal es el texto que va a aparecer, ¿veis? Aparece normal, con lo cual la correcta, la C. 11. En Word, ¿cómo podemos separar un párrafo de otro? Pues nada, nos volvemos a Word. Para separar párrafos, lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los párrafos que queramos y si os fijáis vamos a utilizar la herramienta espaciado, ¿vale? El espaciado anterior, el posterior también sería correcta, ¿vale? Las sangrías es la separación que tiene por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí y aumento la parte de arriba, la sangría, ¿vale? Veis que esa sería el espaciado que tiene por la izquierda, ¿vale? Pero a mí me dice espaciado anterior. Pues nada, vengo aquí a formato de párrafo y aquí le doy espaciado anterior y aquí le aumento un poquito. De esa manera veis que consigo separar los párrafos uno con respecto al anterior y así con todos. 12. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un dispositivo de entrada? Serían los altavoces, ¿vale? Los altavoces es un dispositivo, es un hardware de salida. Vale, la siguiente. ¿En qué ficha se encuentra el filtro? ¿Vale? Fijaros que el filtro lo vamos a tener en inicio y también en datos, ¿vale? Me vuelvo otra vez a Excel para que veamos. Aquí aparecen los filtros, ¿vale? Aquí estaría en el menú inicio, en la ficha inicio, pero si yo me voy a datos, en datos también tengo aquí los filtros, ¿vale? Con lo cual aparece en las dos zonas. 14. ¿Cómo se llama el repositorio para instalar aplicaciones en Windows 10? ¿Vale? Pues bueno, Google Play y demás, App Store son del móvil, ¿vale? Pero en Windows se llama Microsoft Store, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo en la barrita de inicio, que si lo cargáis aquí aparece ya para instalar diferentes aplicaciones en Windows. La pregunta número 15 es un poquito más liosa, ¿vale? Si os fijáis, lo que me está diciendo es que yo tengo aquí notas de alumnos y tengo aquí notas de trabajo y me dice que para calcular la nota final qué fórmula tengo que aplicar si yo lo que quiero es que solamente sumemos la nota del trabajo en los casos en los que el alumno supere esta nota requerida, ¿vale? Con lo cual voy a tener que analizar y crear una función condicional justamente aquí, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí y aquí lo que le tendría que decir es si esta nota es mayor o igual a 6, ¿cuál es el 6? Está aquí, ¿vale? Yo no voy a escribir aquí el 6, lo que voy a hacer es cogerlo de aquí, pero tengo que tener mucho cuidado porque si no lo bloqueo, cuando yo arrastre esto para abajo, la referencia se va a desplazar también, con lo cual me va a coger estas celdas que hay aquí abajo. Entonces tengo que darle al F4 para bloquearlo. Y ahora punto y coma. ¿Qué quiero que ocurra si esto es mayor que 6? Pues quiero que me sumes esta nota más la del trabajo. Y si no, punto y coma, si es falso, quiero que le deje solamente la nota final. cierro paréntesis, le doy al enter y si ahora yo arrastro esto para abajo veis que me lo hace correctamente. El 8,1 me lo suma, el 4,93 no, el 7,5 sí, ¿vale? Fijaros que lo que he hecho es utilizar justamente esta referencia y bloquear la celda G3, con lo cual la correcta sería la primera opción, ¿vale? La segunda no porque es menor o igual, la tercera no porque no está bloqueada justamente la referencia a G3. Y si punto error, pues este no tiene sentido, ¿vale? Entonces sería la A. 16. En Word, ¿dónde aparece la herramienta WordArt? ¿Vale? Pues la herramienta WordArt la tenemos en el menú, en la ficha Insertar, ¿vale? Me vuelvo aquí a Word, si nos vamos a Insertar, aquí a la derecha tenemos la herramienta WordArt. Perfecto. 17. En Word, ¿qué herramienta no aparece en la ventana Configuración del párrafo? ¿Vale? Fijaros que la herramienta Configuración del párrafo la tenemos justo aquí en Inicio, aquí le damos al botoncito este pequeñito y aquí tenemos alineaciones, tenemos sangrías francesas por aquí y tenemos también tabulaciones aquí abajo, con lo cual la respuesta correcta es sombreado. Vale, la siguiente pregunta me dice en Excel donde podemos cambiar el nombre de una tabla que hemos creado, ¿vale? Recordad que esto que he hecho yo aquí, he escrito datos en celdas, le he puesto un borde, eso no es una tabla, ¿vale? Realmente Excel, para Excel estos son datos que están escritos en celdas sin más, ¿vale? Y tienen un formato, pues un borde y demás para que sea más bonito. Para crear una tabla, recordad que teníamos que ir al menú Insertar y luego Tabla. Luego le damos a Aceptar y esto ya sí que me crea una tabla propiamente dicha en Excel, ¿vale? Si os fijáis, al seleccionar cualquier celda de la tabla me aparece un nuevo menú arriba que se llama Diseño de Tabla y aquí es donde aparece la opción para cambiar el nombre de la tabla. Yo aquí podría ponerle, por ejemplo, Tabla de Notas. Le pongo Notas. Y así la tabla se llama Notas, con lo cual la solución es en la ficha Diseño de Tabla, ¿vale? En Inicio, en Disposición y en Opciones de Tabla no está, de hecho Opciones de Tabla no existe. Vale, pregunta número 19. En Excel, ¿qué vamos a obtener al aplicar esta función? ¿Vale? Si os fijáis me dice buscar V, B5, el rango B3, C10, 2, 0, ¿vale? Vamos a analizar por partes la función. Buscar V, primer parámetro, valor buscado, sería B5, aquí lo que me está diciendo es que va a buscar el nombre de Lucas, ¿vale? ¿Dónde va a buscar Lucas? En el rango B3, C10, es decir, el rango B3, C10 sería este de aquí, con lo cual en la primera columna de ese rango va a buscar a Lucas. Y que quiere obtener el resultado que hay en la columna número 2, con lo cual sería esta de aquí, el 7,5, ¿vale? Solución 7,5, ahí estaría, ¿vale? Tenéis aquí abajo la solución que la tenía ya preparada, ¿vale? Para que veáis que efectivamente da 7,5. ¿Cuándo daría el error ND? Pues por ejemplo cuando yo le mando buscar un dato que no existe, es decir, imagínate que en vez de poner Lucas pongo Pedro, pues Pedro no existe, entonces me daría un error de tipo ND. Y la última pregunta en Excel, ¿qué resultado vamos a obtener si aplicamos esta función? ¿Vale? Recordad que la función sumar sí tenía tres parámetros, el primer parámetro era el rango de los valores donde yo quiero buscar o donde yo quiero aplicar esa condición, la condición sería 8,5, que supere la nota 8,5, y el rango final es el rango donde tengo los números que quiero sumar, ¿vale? En este caso, si os fijáis, yo lo que veo aquí en la hoja es que la nota final, aquí o aquí, solo hay una nota que supera el 8,5, con lo cual lo que me le estoy diciendo a Excel es, mira, seleccióname de todas estas, búscame la que supere el 8,5, y Excel dice, vale, pues mira, la que supera el 8,5 es esa. Y entonces luego le digo, vale, pues súmame la referencia justamente del valor que tengas en las celdas, en la columna de la C. En este caso, de todas estas, pues me va a seleccionar esta de aquí. Con lo cual el resultado que voy a obtener es 9,3. La correcta sería la D. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya sido de utilidad y te recuerdo que en mi página web opofimática.com te voy a dejar todos los vídeos con preguntas de test seguidos para que te sea mucho más cómodo a la hora de estudiarlos. Y si te ha gustado este vídeo, nada, dale like, suscríbete, activa la campanita, déjame comentarios porque eso va a ayudar a que el canal crezca y nada, te espero en el siguiente. Venga, hasta luego.